Hello, guys. Good evening. Good evening, teacher. How are you? Oh, Lorena, good evening, teacher. Are you tired? A lot. Yes, I'm tired. Bastante tired, por lo que veo. Yes. I woke up at 4 a.m. Because I had an appointment with my daughter at the hospital. Oh. Are you the only one in the classroom? Yo voy a apagar la cámara mejor. No, igual me pasó en el otro, fíjese, solo dos alumnas están. Oh, Laura is here. Okay. Hello, Laura. Connecting to the audio. Okay, so did you bring some material or something or questions or to practice, no? Or question or things that you want to investigate more in English? Something that is not clear from the topics we have reviewed during the full lessons? Or did you complete the knowledge? Yeah, because it was for 8 a.m. today. ¿No tuvieron problema resolviendo el final exam? Ajá. Oh. I'd like to review, for example, reading about the dialogues for pronunciation. Well, you cannot see me because you are recording this meeting. Ah, es cierto, okay. Pero no la voy a hacer así, sino que. Tengo que compartir pantalla. Yo tengo un así como de para leer. Pero es de así de lo que le pasé en el chat. Maybe we are only two. Let me see. Let me share the screen right now. Bye. Estas son, no sé si le gustan, pero es una de Sherlock Holmes. Es inglés, bien, no está tan difícil. Pero sí lo pueden leer ustedes para que vayan viendo. Y lo importante es que no vamos a hacer traducción para que vaya viendo exactamente qué es lo que está diciendo y le vayan hallando como gusto a la lectura en inglés, ¿verdad? Sin estar traduciendo. Okay. Let me read chapter one so we can see what is the story about. Of course, you know Sherlock Holmes. Is that the detective? The detective, ajá. Son las aventuras de Sherlock Holmes. Entonces es como que él va a resolver un caso. De eso se trata la lectura, de un caso que él tiene y que está investigando y que, o sea, hay varias cosas porque es como que usted va adivinando también qué es lo que va a pasar. Que por qué pasó esto y todo. So let me see what is this. My name's Dr. Watson, and I'm a good friend of the famous detective Sherlock Holmes. 2 days after Christmas last year, I went to his house, 221B Baker Street. I wanted to say Happy Christmas to him. When I arrived, I found him in the sitting room. He was by the window with some newspapers next to him. There was an old hat on a chair near him, and he had a magnifying glass in his hand. Okay. What have you catch from the reading? Who's speaking?
Who's the one that is speaking? He's a very close friend of Sherlock Holmes. Okay, elemental, mi querido. You don't know that expression? Watson is, thank you, Christian. So Watson is speaking. Watson is speaking and telling the story. He was visiting Sherlock Holmes at his house, and he found it seated at the next to the window with newspapers and a magnifying glass, as it is in the picture in the background. Magnifying glass es una lupa en su mano, dice. Él ahí lo encontró, él le iba a decir Feliz Navidad, pero lo encontró allí investigando algo. That is the past things. Did you catch that, or are you like just lost right now? Eduardo. Sorry, teacher. Voy, entré un poquito tarde, no escuché. Ah, no escuchó. A ver. Lo siento. ¿Y Cristian qué escuchó? Sorry, teacher. Tampoco. Podría volver a repetir. Ok. ¿Y Erika? No, yo tampoco, Erika. Por Dios santo. Marisol. Marisol es como te. Teacher, entré tarde también y tengo problemas con el audio. Ajá. Y Marisol no oyó nada. ¿Y Lorena? No. Ok. That is the question, teacher. It's not a question. Bueno, sí, pero es como que han entendido hasta ahorita de lo que han oído. Pero como dicen que vayan a entrar un tarde y no han oído. Repite, Vicky. ¿Ah? Repite video, please. Ah, vale. Bueno, Watson fue a ver a Sherlock Holmes, que es el con el que siempre anda a la par, ¿verdad? Y a decirle Feliz Navidad, y lo encontró viendo algo con una lupa en su mano, como investigando algo. En eso vamos leyendo. Entonces, ni modo, no vamos a ir al ritmo del audio, sino que vamos a ir leyendo nosotros para que tal vez así vayamos entendiendo. Ok. You're working on something, I said. Shall I go? No, said Holmes. Sit down and look at that interesting old cat over there. I sat down. Sherlock le dijo, él le dijo, ¿estás trabajando en algo? Me voy. Y le dijo, no, le dijo Holmes. Siéntate y mira en ese viejo interesante sombrero que está encima de ahí. Yo me senté. I sat down. It was cold out in the street, but it was nice and warming Holmes' sitting room. Why are you interested in that old hat? Is it something to do with a crime? I asked. Holmes laughed. Estaba frío afuera en la calle, pero se sentía bien y cálido en la sala de Holmes. ¿Por qué estás interesado en ese viejo sombrero? ¿Es algo relacionado con un crimen?, le pregunté, y Holmes se rió. But it was nice. Not a crime? No, he said. I got it from Peterson, the doorman at the Baker Street Hotel.
He found it in the street and brought it here on Christmas Day for me to look at. ¿No es un crimen? No. Él dijo, lo obtuve de Peterson, el consejero en el hotel, en el hotel de la calle Baker. Él lo encontró en la calle y me lo trajo aquí el día de Navidad para que yo lo viera. Is that okay? So let's go and continue reading so we can see what are you understanding. First one, I will... Okay, Christian, can you please read? Okay, teacher. In English. In English. Brought a deal beer with him. A good fat Christmas goes. At the same time, I gave the goose back the goose to him this morning. The goose. Mm-hmm. The goose back to him this morning. He's cooking it at his house now, and he's going to eat it for dinner. To eat it for dinner. To eat it for dinner. We saw this word. It's a... Do you remember the one that we were studying? Cuando se une una palabra final que termina en consonante y después sigue en vocal, se unen las dos, ¿verdad? Entonces aquí hay dos expresiones que tienen esta. De dice eat it, y cuando dice cooking it. Cooking it. Ok, ¿qué entendimos del párrafo, Christian? ¿Qué significa lo primero, teacher? Brown. Brown. Trajo. Trajo. Uh-huh. Trajo. Beard. Un pájaro muerto. Uh-huh. Con, pájaro muerto con él. Con él. Eso llevó un pájaro muerto. Un bien. Un buen. Un buen. Pat es grande. Gordo. Gordo. Ah, un uh-huh. buen gordo. Christmas goose. Goose es ganso. Ganso de Navidad. Uh-huh. O ganso navideño. También. Al mismo tiempo. Ah, ok, al mismo tiempo. Yo. Gay. Gay. Yo. Uh-huh. Pasado. Ese es simple past. Lo estuvimos viendo en las opciones. Yo. Yo di. Yo le di. Ajá. Uh-huh. Yo le di el. Goose. El ganso. Ah, ok. El ganso. El ganso tras de... El ganso de regreso. Ah, ok, el ganso de regreso. A él esta mañana. Ajá. Uh-huh. Él está cocinando en su casa ahora. Y... Él está yendo a comer para la cena. Future. Uh-huh. O sea, le llevó el ganso de regreso a la casa esta mañana. Él está cocinándolo. Uh-huh. Eso significa el eat. Uh-huh. En su casa ahora. Y él se lo va a comer para la cena. Cocinándolo. Uh-huh. O sea que cuando, en este caso... Cooking it es cocinándolo y eating it es comiéndolo. Uh-huh. Ah, ok. Ah, okay. No. Él se lo va a comer porque por eso que es futuro. Se lo va a comer. Se lo va a comer para cena. Ok, let's continue. Marisol, can you please read? Marisol is not here. Okay, Eduardo,
Can you please read? Okay. Tonight, first, eat what I had, and now you're talking about August. Mm-hmm. I sighed. I don't understand. Mm-hmm. They left behind. Begin. Mm-hmm. They left Beijing when it all began. Okay. Mm-hmm. Say Holmes at about 4 o'clock in the. Mm-hmm. At about 4 o'clock in the. In the morning of mm-hmm. Christmas Day. Mm-hmm. Peterson went home after work. Mm-hmm. When he got to Tottenham Court Road, he saw in the street in front of him a tall man with a goose over his shoulder. Mm-hmm. Okay, let's see. What did you understand from the reading? Esta noche primero. Me iban a cocinar el ganso en la noche, vea, esta noche. De ahí, primero. Mm-hmm. Primero. Fue un sombrero. Ah, primero fue un sombrero y. ¿Y ahora? Y ahora. Mm-hmm. Está hablando acerca de un ganso. Ajá. ¿Y de ahí? Yo no. Y dice, I say, y digo. No entiendo. Ajá. No entiendo, ajá, no entiendo. Uh-huh. Then. Entonces. Comencemos. Entonces, let's es comencemos. No, let's es como que, digamos, let's read, leamos. Es como una invitación. Entonces, si usted dice, let's begin. Entonces, comencemos cuando todo comenzó. Eso es lo que le estoy diciendo. Then, let's begin when it all began. Mm-hmm. Said Holmes. Dijo Holmes. Uh-huh. Cerca de las 4 de la mañana. Cerca de las 4 de la mañana. Del día de Navidad. Uh-huh. Un Peterson. Un Peterson se fue. Se fue a Tottenham. A la casa. A la casa. ¿Qué? Después. De trabajar. After work. The Coral. Uh-huh. They went home after work. Se fue a la casa después de trabajar. Okay. Cuando él. Cuando él. Llegó. Se me perdí aquí, teacher. When he got to Tottenham Court Road, cuando llegó a la calle Tottenham Court, él observó enfrente de la calle. No, en la calle enfrente a él. En la calle frente a él, okay. Description. Uh-huh. A tall man. Un hombre alto con un ganso sobre sus hombros. Sobre su hombro. Uh-huh. Sobre su hombro. Ajá. Uh-huh. Okay. Thank you. Lo dejo a Marisol. A ver si responde porque no habla esta chica. Ya le dijimos varias veces y no habla. Entonces nos va a tocar con Erika. Hi, teacher. Okay, hi.
A Peterson walked. Read? Yes, please. Yes. A Peterson walked. Peterson walked behind him for some time. Mm-hmm. There was some young men in the street. Mm-hmm. In front of them. Mm-hmm. Suddenly, one of them hit the tall man's hat on his head and it fell into the road. Okay. ¿Qué entendimos de ahí? Peterson, es el simple past, pasado simple. Ah, oh, que Peterson caminó detrás de él. Ajá. Por algún tiempo. Ajá. There was. Ahí estuvo. No, algún, había. Ah, había alguien, había un hombre joven. Ajá. En la calle, enfrente de él. De ellos. De ellos. Ajá. De ahí, suddenly. Suddenly. De repente. De repente. Ajá. Uno de ellos. Ajá. Hit. What the meaning? Hit the. What the meaning of the hit? Hit the tall man's hat. Intentó. No, hit es como que le. Se lo botó o se lo le pegó y lo botó. Entonces, uno de ellos le botó el sombrero al hombre. Al hombre alto. Ajá. Ajá. Y de su cabeza. Ajá. Y este lo sintió. No, dentro fell. It fell. Ah, y este lo tiró. En la calle. Le cayó en la calle. Ajá. Ah, le cayó en la calle. Ajá. Eso, vamos a ver, qué bien, ya fue bastante, miren. the road, ajá, aquí. Then, continue, Erica. Then, the tall man tried to hit the young man with his walking stick. But by accident. Can you please wait for a moment? Someone is knocking at the door. Just a minute. I'm sorry. I'm sorry. I left the light on my car. Turn it on. Desde la mañana. Okay. Entonces. But by accident. But by accident. He broke the window of a shop behind him. At that moment, Peterson ran to the man to help. To help, ajá. ¿Y qué significa eso? Dice que luego, que el hombre alto lo tiró, trató de tirarlo, ¿verdad? Trató de tirarlo. Al hombre joven con su stick, how many stick? Bastón.
Bastón. Vaya, hombre, habló Erika. Walking stick. No, Raquel, teacher. Ah, Rachel. Yeah. Oh, there are more here. I didn't know. Okay, welcome. Ajá, lo tiro con el bastón. Eso. Lo tiro con el bastón. Sigue palo. Palo okay. De caminar, bastón. Ajá. But by accident. Pero por el accidente, él quebró la ventana de la tienda detrás de él. Ajá. Uh-huh. En el momento, ajá. Peterson corrió. Ajá. Hacia el del hombre a ajá. Ayudarlo. Eso. Okay, let's okay. Move to Erica, are you there or not? No, se puso mute. Teacher. Okay. Tell me, teacher. Teacher. Hola. Behind es que estaba detrás de él. Behind him. Behind. Behind him. Behind él, ajá, detrás de él. Y eso está en este pasado. No, es una palabra así normal que dice behind. Okay. So behind him. Uh-huh. Okay. I will do the next. But the tall man ran away. Perhaps he felt bad about breaking the shop window. Perhaps he thought that Peterson in his doorman's coat and hat was a policeman. Pero el hombre alto huyó, ran away. Ese es tu word there, huyó. Sin embargo, perhaps, él se sintió mal acerca de quebrar la ventana de la tienda. Sin embargo, perhaps, he thought that Peterson, él pensó que Peterson en su abrigo de conserje, en su sombrero y abrigo de conserje, that is a doorman, era un policía. Okay, continue, Rachel. When? Okay. When he ran, uh-huh. When he ran, he left his Christmas beard in the street next to his hat. Mm-hmm. The young man ran away at the same time. So Peterson took the goose, mm-hmm. took the goose and the hat home with him. Mm-hmm. And the next day. Mm-hmm. And the next day, okay. What did we understand from this? Él corrió, ¿verdad? Él corrió, él dejó a bird, no. Christmas bird. Él dejó su pájaro navideño en la calle, cerca de su sombrero. A la par del sombrero, ajá, a la par de su sombrero. A la par de su El hombre joven. Los hombres corrió, jóvenes, because that's men, it's plural. Amen, men. Los hombres jóvenes corrieron al mismo tiempo. Entonces, mm-hmm. Peterson tomó su ganso. El ganso. O el ganso. Uh-huh. El ganso y el sombrero uh-huh. de casa. Para la casa. Se llevó los dos a la casa con él. A casa. Con él. Uh-huh. Y al día siguiente él. Continue reading. Broaden here. Mm-hmm. Broaden him. Here. Mm-hmm. Here. There was here. Mm-hmm. There was an interesting little ticket on the goose's left leg. Mm-hmm. Sail homes. It sailed for Mr. and Mrs. Henry Baker. We can find the letters HB in the hat, too. Mm-hmm. Él lo llevó ahí. Y de ahí, there was an interesting little ticket. There was. Fue un. Había.
Había un ticket interesante, un pequeño ticket interesante. En la pierna izquierda del ganso. Eso, ajá. Ajá. Dijo Holm. Ajá. Y él dijo por el señor y su... Y la señora de Henry Baker, ajá. Y la señora de Henry Baker, nosotros podemos encontrar el ticket, no, la carta, HB in the letters, las letras HB en el sombrero, y dos. Dos, o sea, dos letras, dos veces dos. Las letras HB. Letters are cartas, pero también dependiendo del contexto, aquí son letras. Letras. Hey, congratulations, Rachel. Thank you. He aprendido mucho con usted, teacher. A ver, why is Mrs. señora? Es que este es British. Entonces, Mrs. es como Mrs. Como MRS. Ah, okay. Thank you. Okay, no problem. Okay, two. Let's. ¿Y Lorenita? ¿Qué se me hizo Lorenita? ¿Ahí está o no está? I am here. Okay, let's continue. Two. Oh, so the owner of the hat and the goose is called Harry Baker. Mm-hmm. I said, yes. Answered Holmes, but my dear Watson, this doesn't help us very much. There are hundreds of Henry. Mm-hmm. Oh, dice el propietario de, o el dueño del sombrero y el ganso es llamado Henry Baker. Mm-hmm. Yo dije sí. Que sí. Uh-huh. And Square es Holmes respondió. Ahí está malo ahí, el Holmes es, respondió Holmes. Respondió Holmes. Ajá. Pero mi querido Watson, esto no nos ayuda a nosotros mucho. Hay cientos de Henry. Correcto. Okay. ¿De Henry Bakers dónde? In London. I gave the goose back to Patterson this morning. He went on. And I said to him, have this for your dinner. I didn't want it to go, but you know, dear Mr. Baker. Yo di el ganso de regreso a Patterson esta mañana. El jueves, él se fue. Se fue. Y yo le dije a él, ten esto para la cena. Yo no quiero esto. Yo no quiero esto. Tal es malo, ¿verdad? Ahí. Malo. Yo no quiero. I didn't want it to go bad. No quiero ser malo. Ah, no quiero ser malo. Tú sabes, le dice. Did Mr. Baker. Is usted, Mr. Baker. Put an advertisement. Advertisement in the newspaper about his hat and goose. Indeed. I asked it. No, I swear wholeness. Then how can we find him? Well, perhaps his hat can help us.
Mr. Holmes, here's my... Uso un... Uso un... Como un... Una advertencia. No, un anuncio. Un anuncio. Ajá. Puso un anuncio en el periódico y se acerca de su... De su sombrero y su... Su ganso. Ajá. Yo contesté. Yo pregunté. Yo, ajá, yo pregunté. Ajá. No. No. Contesté, contestó Holmes. Ajá. Entonces. Luego, ¿cómo podemos nosotros encontrarlo a él? Ajá. Bien. Perhaps es... Sin embargo. Sin embargo, su sombrero puede ayudarnos a nosotros. Ajá. Dijo Holmes. Ajá. Here's my... Aquí está mi... Ok. Here is my... Magnifying glass, Watson. Mm-hmm. You'll be a detective for a minute or two. Mm-hmm. What can you tell me about the owner of this hat? Mm-hmm. I took the magnifying glass and looked at the hat. It was black hat. What did Lorena read, Eduardo? It's not there. Perdón, teacher, yeah. Perdón, teacher, perdón. Ajá. Le dijo que le iba a prestar el qué? En la primera, el magnifying glass. ¿Qué es el magnifying glass? Magnifying. Magnifying glass. ¿Qué es un magnifying glass? ¿Qué es lo que tiene en la mano la foto del fondo? ¿Cómo que si era una lupa? Una lupa. Eso. Ajá. Entonces le prestó a Watson en la lupa. Entonces, ¿qué le dijo? You'll be. Tú serás un detective. Ajá. Por un minuto o dos. Eso. ¿Están ayudando? Ajá. What can you tell me? ¿Te ves conmigo entonces? ¿Cómo no? Siga. What can you tell me? Eduardo. Eduardo. Ya no quiso, miren. No. ¿Qué puedes decirme acerca? Uh-huh. ¿Qué puedes decirme acerca el propietario? Acerca del propietario del sombrero. De este sombrero, ajá. De este sombrero. I took. The magnifying glass. Ajá. Yo tomé la lupa. Ajá. Sí. Y look at look at y observé y miré y observé. Observé, o sea, ver es see. Looked at es como buscar y watch es observar. Por eso cuando decimos I watch the TV, uno se queda ahí pendiente, ¿verdad? ¿Qué pasó en la escena, en las imágenes? Y cuando dice sí, es porque solo la vio, pero no puso atención, ¿ve? Por eso se dice watch. Entonces, look, see, and watch are different. Entonces, aquí ver es ver, ¿verdad? O sea, todo el mundo dice lo mismo. Entonces, looked at, él, acuérdense que estaba con la lupa, o sea, que sí estaba viendo bien minuciosamente. Y buscó. En la, bueno, look for también es buscar. Y look at the hat. O sea que, como que lo, ¿cómo se dice eso? Como que lo revisó. That is looked at. Lo revisó. Revisó el sombrero. Ajá. It was black.
y revisó el sombrero, revisó el sombrero. O sea, aquí en ves, ahí está, and looked at the hat y revisó el sombrero. ¿Sí? No, de ahí, it was black. It was black. It was black. ¿Qué es it was black? Ese es pasado simple. Es, pero I was, es, era negro. Era negro. Negro. O estaba. O estaba. No, era it negro. Was, estamos hablando del sombrero, ¿verdad? Entonces este empieza hablando it, o sea, hablando del sombrero, como que dijera, the hat was black. Pero en vez de decir eso, dice it, it was black. Entonces, era negro. Era negro, ajá. Ajá, but. Pero. Ajá, pero. Viejo. Pero viejo, ajá. Ajá, continue reading, muy, please. Y muy, muy. Or sucio. If you want, you can translate too. And very, very dirty. And very, very dirty. And very, very dirty. I saw the letters HB in it. But for me, it was no different from any other old black hat. Black hat. I can see nothing. I sigh. And I give the hat back. I gave. They had back to my friend. Ajá, ¿qué dijimos ahí? Era negro y. Era negro y muy. Y viejo. Y muy, muy. Y viejo. Y de ahí dijo. Y muy, muy. Muy, muy sucio. Muy, muy sucio. Ajá, de ahí. ¿Sí? I saw. Yo vi. Yo vi las letras HB en. En él. En él. Ajá. Pero por mí. Para mí. Pero para mí esto no era diferente de algún otro. De algún otro que sombrero viejo. Sombrero viejo. No. De otro viejo sombrero negro. Y pude observar. Y pude observar. Y no pude observar nada. Yo dije. Yo dije. Y. Le di. Le di. Y le di de regreso el sombrero a mi amigo. Eso. Okay, let me read. Excuse me, Watson. You do see, but you don't think about. ¿Qué pasó? Yo continúo. Ah, vaya, no, dele no, pues. No, pregunto, no, porque. No, si te quiere, dele. No, si no, te quiere, dele. Yo para que no sientan que son ustedes para irles pronunciando para que vean cómo se va pronunciando, pero si quieren ustedes denle, yo feliz. No, teacher, quiero escucharla los últimos días, continúe. You will make me cry. Okay, excuse me, Watson. You do see, but you don't think about what you see. Chica, qué feo le dije. All right. I said, what can you see in this hat? The owner of this hat is an intelligent man who sells. Discúlpame, Watson. Tú ves, pero tú no piensas lo que tú ves. Está bien. Yo dije, ¿qué puedes tú ver en este sombrero? El dueño de este sombrero es un hombre inteligente. ¿Quién dijo? Okay, continue, Eduardo. Dijo Holmes. Dijo Holmes. De ahí, he was once. He was once rich and is now poor.
His wife loved him once, but she doesn't love him now. Mm-hmm. And he's 30 or 14 years old. Mm-hmm. Well, perhaps, mm-hmm. perhaps I'm slow homes, but I'm siempre me afecta. I'm slow. I'm slow homes, but I don't. Mm-hmm. Él fue una vez. Él fue una vez rico y ahora es pobre. Mm-hmm. His wife. Su esposa. Mm-hmm. Su esposa. Lo amó. Lo amó. Mm-hmm. Una vez. Pero lo amó una vez, pero ella no lo ama ahora. Mm-hmm. Él es 40 años mayor o más viejo. No. No. He is 30. Oh. Y él es. Uh-huh. No, ahí no es eso. Acuérdense que es y estar. Él. Él está. Él no. Tiene. Él tiene 30 o 40 años. Ajá. Uh-huh. Él tiene 30 o 40 años. Ajá. Uh-huh. O él es 30 o 40 años, no, pero sería... Él tiene. Ajá, él tiene, ok, él tiene... Y de ahí, well. Años. Bien. Sin embargo. Sin embargo, no era... Oh, sin embargo. No, ahí es a pesar, a veces es sin embargo, pero aquí a pesar le dice, bueno, a pesar que soy lento, Holmes... Pero yo no. Así le está diciendo ahorita. Ok, Christian. Continue. But I don't. Understand. Uh-huh. I said, why is he an intelligent man? Do you think? Uh-huh. Holmes put the hat on his hair. Uh-huh. It came down to his nose. Uh-huh. This is a big hat. A mm-hmm. man with a big hat has a big hair. Mm-hmm. Lo dije. Entiendo. Ah, okay. Yo dije, ¿por qué es él un hombre inteligente? ¿Tú piensas? Mm-hmm. Holmes puso en él. No, puso el sombrero. Puso el sombrero en su cabeza. Uh-huh. Y él, no, it came. It came down. Came. Le bajó hasta la nariz. Le bajó hasta la nariz. Okay. Uh-huh. It came down to his nose. This le is bajó. A big hat. No. Este es un sombrero grande. Uh-huh. Un hombre con... Un sombrero grande tiene una cabeza grande. Uh-huh. Okay, continue reading. And a man with a big head has a big brain. A man with a big brain thinks a lot. But you said he was rich and is now poor. Why? The hat, he's 3 years old. I remember this hat square. Y un hombre con una cabeza grande tiene cerebro grande. Uh-huh. Un hombre con un cerebro grande piensa mucho. Uh-huh. Pero tú dices que él estaba... ¿Que él fue? Así sería. Ah, él fue. Él fue rich. Aún rich. Él fue rico y ahora es pobre. ¿Por qué? Él fue una vez rico. Por el once. Ah, ok. Él uh-huh. fue una vez rico y ahora es pobre. Uh-huh. ¿Por qué? El sombrero tiene 3 años. Yo recuerdo esos sombreros. Estos sombreros. Estos sombreros. Uh-huh. Fueron. Fueron. Yo recuerdo estos okay. sombreros. Fueron.
Estuvieron en. Estuvieron en todas las shops, en todas las tiendas. Entonces. Ajá. Entonces. They were. They were very expensive too. Uh-huh. 3 years ago, this man bought. 3 years ago. Ago. Uh-huh. 3 years ago. This man bought a good hat. So he was rich then, but he has no money to buy a new hat now. So this day he. Mm-hmm. They were very expensive too. En todas las tiendas. Ellos fueron muy ricos también. No, tres años. No, ellos fueron qué. Ah, no, muy caros. Estamos hablando de los sombreros, ajá. Muy caros, muy caros. Ajá, estaban muy ellos caros. Ellos fueron muy también. Caros ajá. También. Hace 3 años. Ajá. Hace 3 años. Este hombre wow, compró. Compró un buen sombrero. Ajá. Entonces ellos fueron. Él era luego. Él sí era. Sería. Luego él era. Luego él era, pero él no tenía él era dinero. Rico. Sí, él era rico, pero no tenía dinero para comprar un nuevo sombrero. No. Él era rico entonces. Ah, pero entonces. Él no tiene dinero para comprar un nuevo sombrero ahora. Ahora, ok. Entonces, aquellos días, él. Estos días, aquellos dos. This es el plural de this and the this. Así, más rápido, this. Con una I, pero this es este con dos E. Entonces es estos, estas es el plural. Hey, Rachel. So these days, he. So this day, he is poor. Mm-hmm. All right, I say, but you say. He's in his 30s or 40s. Mm-hmm. How does the hat tell you this? When I looked careful at the hat with my looked carefully at the hat with my magnificent glass, no, I could magnifying. See magnifying glass, mm-hmm. and could see. Mm-hmm. All right. Mm-hmm. Muy bien. Yo dije, pero tú dices, él está en sus 30, en sus 40. Uh-huh. ¿Cómo él puede tell you this? ¿Cómo el sombrero te dice eso? Uh-huh. Cuando yo miro cuidadosamente a el sombrero con mi lupa, uh-huh. yo puedo ver. Uh-huh. Some gray hairs in it. Mm-hmm. People usually get gray hair in their 30s or 40s. Mm-hmm. I see. But what about his wife? You say she doesn't love him, mm-hmm. because the hat is very 30. When mm-hmm. a woman. Uh-huh. Algunos tiene algunos cabellos en él. Las personas usualmente tienen gray hair. Cabello gris, cabello o canas. Canas. Tiene algunas canas en él. Ajá. Ajá. Las personas usualmente tienen canas en sus 30 o sus 40. La gente, people is gente. Personas. Personas.
There is a plural. Persons. Pero okay. Persons es cuando se a puede person. Contar todavía. Y people es cuando no se puede contar. People. Ok. Uh-huh. Este, la gente usualmente tiene canas en sus 30 o sus 40. Uh-huh. Puedo, yo vi. Uh-huh. Yo veo. Oh, yo veo. Uh-huh. Yo veo. Pero, ¿qué hay sobre su esposa? Yeah. You say, tú dices, ella no lo ama. Tú dices uh-huh. que ella no lo ama. Uh-huh. Porque el sombrero es muy... Porque el sombrero está sucio o es muy sucio. Cuando está muy sucio, cuando una mujer... Uh-huh. When a man loves a woman, loves. That's a song. Uh-huh. When a man loves her husband. Loves her husband, she cleans hard for him. Perhaps he hasn't got a wife. Yes. He has. Remember mm-hmm. the ticket on the goose's leg. The goose's. Mm-hmm. Goose's? Goose's, uh-huh. Goose's leg. Uh-huh. Goose's leg. Mm-hmm. Oh, yes. I said you have an answer for. Mm-hmm. Cuando una mujer ama a su esposo. Cuando una mujer ama a su esposo, mm-hmm. Ella limpia su sombrero, le limpia el sombrero a él. Aguanta. Uh-huh. Entonces, quizás ella, uh-huh. quizás ella, él, hasn't got, well, quizás él no tenía una esposa. Ajá, uh-huh. ajá. Uh-huh. No tenía una esposa. Sí, él la tenía. Ajá. Uh-huh. Recuerda que el ticket de la pierna del ganso, recuerda. Recuerda el ticket de la pierna del ganso. En la pierna del ganso. Uh-huh. Sí, oh, sí. Yo uh-huh. dije, ¿tú tienes una respuesta por o para? Para. Uh-huh. Para todo. Ajá, everything. Para todo. Now, at that moment. At that moment, the door opened and Peterson, the hotel doorman, ran into the room. Mm-hmm. He looked very excited. He looked very excited. Mm-hmm. The ghost, Mr. Holmes. Remember the goose? Ooh. Mm-hmm. The goose. The goose, Mr. Holmes. The goose, he said, what's the? Uh-huh. Tú tienes una respuesta para todo. Uh-huh. Por el momento. En puerta, ese momento. Ajá. Uh-huh. En ese momento, la puerta estaba abierta. Se abrió. Y Peter. La puerta abrió. La puerta se abrió. Y Peterson. Y Peterson, en el El conserje del hotel. El conserje del hotel corrió dentro de la habitación. Corrió a la habitación. Ajá, se metió en la habitación. Ajá. Se metió a la habitación. Él miró. ¿Se veía? Él miró, él estaba, veía, o él se veía muy nervioso. ¿Emocionado? Emocionado. Excited. Él se miraba muy emocionado. Ajá. El ganso, señor Holmes, el ganso lo dijo. ¿Qué dijo? O sea, ¿qué dijo dos veces? Ajá. What's that? Él dijo. Sí, what's dijo. The matter él with the dijo. Goose? What's the matter with the goose? Ask Holmes, did it come back from the dead and my and fly out through the ticket window? No, Mr. Holmes. Why? My wife found this in the bird. Peterson opened his. Mm-hmm. What's the matter with the goose? With a goose. ¿Qué pasa con el ganso? Ajá. Respondió Holmes. Preguntó. Él dijo. Dijo Holmes. Did it come back? No regresó. Vino de los muertos y voló por la ventana de la cocina.
¿Vino de los muertos y voló por la ventana de la cocina? No, señor Holmes. Mi esposa encontró su ave o el ave, en el ave. Encontró esto en el ave. This. Encontró esto en el ave. Mm-hmm. Peterson abrió su. Chapter 2. Wow, it's interesting. Open, yeah. Okay, open his hand. Open his hand. Three was a beautiful there blue was, diamond in it. There was a there beautiful was blue a, diamond in it. In it. In it. Mm-hmm. Abrió la mano. Había. Abrió la mano y había un hermoso diamante azul. No, eso fue en español. Entonces, diamante hermoso azul en él. Correcto. Ajá, había un diamante azul. Mm. Ok, o sea que también, aparte del ticket, tenía un diamante azul. Chapter 2. Now, well, you know what is interesting? That you discovered something tonight. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. ¿Verdad que sí? Vea que ya pueden leer. Absolutely. ¿Verdad que ya pueden leer? Todito lo que ha pasado, todito pueden leer y van entendiendo todito lo que están diciendo. Si es alguna palabrita de nada, pero entienden por lo demás y esto es lo que estamos viendo. Aquí no hay past perfect, solo hay simple past, vocabulario y también una cosa que se llama lo que hemos estado viendo, el lenguaje aglutinante, ¿verdad? Que tienen que unir las palabras. Y tienen que pronunciar seguido, ¿verdad? Para que, por ejemplo, finding. To find in a goose. What a wonderful thing. What a. Como que la guara, la de volar, ¿verdad? Pero no es what a. También puedes decir what. Si yo le pongo cómo pronuncia este señor que está narrando, él es British. Vamos a ir solo un pedacito del British. Thing to find in a goose. Ay, creo que lo paré. When Sherlock Holmes saw the diamond in the doorman's hand, he sat up. Well, well, Peterson, he said. What a wonderful thing to find in a goose. Do you know what you have in your hand? I think it's a diamond, Mr. Holmes. Is it expensive? Yes, it is, said Holmes. This is the Countess of Morker's blue diamond. It disappeared a week ago. How do you know that? I said. Watson, you must read the newspapers more often. There's an advertisement in the Times today about it. Here, look. Holmes gave the advertisement to me. Then Holmes. Okay, did you see the difference between American English and British? Es más fino, bien elegante. Es bien elegante, pero habla así como bien raro, ¿eh? Como entre francés e inglés. Ajá, arrastrado. Como arrastrado, sí, un poquito ajá. Más gutural, es con la garganta un poquito más. Pero él no dice Holmes, sino que dice Holmes, Holmes, así. Y siempre regañando al pobre Watson, ¿verdad? Él ya le dijo tonto varias veces ahí. Entonces, ahí mañana vamos a practicar listening with the same. Ahí lo tienen en el WhatsApp, yo se lo puse. Es el primero. Entonces ahí pueden divertirse porque el libro es bastante largo, pero si dicen es inglés básico, palabras básicas, nivel 1, según ellos. Pero sí les va a ayudar como para adentrarse a la lectura, para que ustedes ya le agarren gusto a la lectura y vayan oyéndose, ¿verdad? Y ya compren su librito. Compren su librito. Hay varios así de en la casita y en la ceiba. Hay varios así que tienen historia bien. Bueno, está bien. No es tan, tan, ¿verdad? Pero sí está interesante, ¿verdad? A mí me gustan estas de misterio y de
y de encontrar pistas. Así que, well, I want to hear in Spanish if you want, everyone, what is your opinion about what you have? This is the end of your course. So you, how do you feel now? Do you feel stronger in English? Or do you feel like, I don't feel a strong teacher. ¿Cómo se sienten leyendo? ¿Se sienten más fuertes? ¿Se sienten que han aprendido? ¿Que se sienten mejor? Que ya un mes tenemos estudiando. En un mes ya más o menos ya han aprendido algo más. Okay, let's begin, Lorenita. In English or in Spanish? Cualquiera que se siente bien. Okay. Bueno, en español. La verdad que sí me ha ayudado bastante, sobre todo el reading. El reading. Yes. Mm-hmm. Sí, prácticamente eso. Gracias, Tish. Vaya, de nada. Erika, ¿al fin va a hablar o no va a hablar? No. Ha pasado callada. Ok, Eduardo. Hi, teacher. Hi. Me gustó mucho la clase. Está bonito este método y a pesar de que algunas palabras no mucho las comprendía, siento más comprensible el hablado, la forma en que hablan. Ya siente menos miedo, ¿verdad? Ya se siente un poquito más cómodo con el inglés. Sí, sí, me ha gustado bastante. Ah, vaya, qué bueno. A ver, Christian. Hello, teacher. Sí, la verdad es que me siento más suelto ya, un poquito más suelto para hablar, ¿verdad? Y sí, ha mejorado bastante. Creo yo que he mejorado bastante en la pronunciación de muchas palabras. Y lo que me ha gustado es que nos hemos enfocado bastante en la lectura. En la lectura y en la pronunciación. En la translation también. Al principio sí, también. Duras penas. Sí, porque, bueno, en todos los cursos que hemos pasado, no recuerdo que hayamos venido como traduciendo, no que solo pronunciando. Y muchas veces palabra por palabra, ¿verdad? No leyendo así corrido. Ajá, porque muchas veces leemos, pero como que no entendemos muy bien lo que dice el párrafo, ¿verdad? Pero ya traduciéndolo sí ya. Hoy sí ya me espero que queden con un gustito de que ya pueden y que ya pueden comprar un librito, ¿verdad? Aunque sea, venden revistas también de esas de Reader Digest, que son selecciones, ¿verdad? También las venden. Esas son más chiquitas, no tan grandotas, ¿verdad? Pueden comprarse un paquín también si quieren. Cosas pequeñas, pero vayan avanzando en la lectura, vayan avanzando. Y cuando encuentren cualquier cosa en inglés, léanla. Ok, Rachel ya nos dijo, vea, que está bien contenta porque ha aprendido un montón. Yes, teacher. Sobre todo la estructura mental que uno debe tener para comunicarse de manera más asertiva. Entonces, me gusta. Ok, thank you. Vamos a ver ahí quién nos faltó. Ay, sí, ya solo están ustedes. Mauricio. Mauricio no estaba, ¿verdad? ¿O sí? No, ya me uní. Se coló tarde. Sí. Pero ha estado viendo ahí a Sherlock Holmes. Sí. ¿Y qué le ha parecido? Pues muy interesante. Y pues así como dice usted de que hay que practicar la lectura para pues agarrar fluidez y también pues ir entendiendo las conexiones que llevan las palabras. Pero fíjense que a mí me llamó bastante la atención que varios, cuando iban traduciendo, se pasaban al inglés y en el inglés no entendían. Ya no traducían. Ajá, a varios les pasó eso, que no leían así como en español, de repente lo leían en inglés y sí leían en inglés. Eso es exactamente lo que tiene que estar pasando ahorita que están en intermedio ustedes, que ya su cabecita ya va más para el inglés que para el español. Entonces, siento que pues a todos los que estamos ahorita practicando como que ya vamos agarrando eso de pues ir mejorando
altura, porque bueno, yo en mi caso, hace como 2 años había estado estudiando inglés, pero de ahí, por lo de la pandemia, pues ya no lo seguí haciendo y ya no lo practiqué. Entonces, cuando empecé otra vez, hace poco, bueno, ya este sería mi segundo mes, pues yo sentía la lengua que ni pronunciar las palabras podía de nuevo. Entonces era por la falta de la práctica, igual todo el vocabulario que había aprendido en aquel tiempo, pues igual olvidé. O sea, para uno mejorar en esto del inglés, pues uno tiene que estar haciendo constante en practicar la lectura e ir aprendiendo los vocabularios para pues mejorar, porque si no, siempre vamos a seguir igual. Así que pues me parece muy bien el método que está utilizando para que pues nosotros mejoremos en eso. Thank you. Vamos a ver, nos quedamos alguien más, Cristian, Erika, Nana, Lorena, todos. Okay, kids, tomorrow, the last class, we will continue with Sherlock Holmes. Ojalá lleguemos al capítulo 3, si no, lean, ahí me cuentan lean el link, porque ahí está, ¿verdad? Ahí está, y van a oír la pronunciación, pero les aconsejo que mejor lo vayan leyendo así como nosotros, que lo vayan leyendo en nuestro inglés, ¿verdad? ¿Qué pasó, Mauricio? ¿Por qué está llorando? Por la última clase que va a ser mañana. Ah, no, hombre, felices, ya nos vamos a vacaciones. Ya vamos a vacación y bueno, pues ya, I wish, no sé, creo que para la segunda de agosto van a empezar ustedes otra vez, creo. No sé, ¿verdad? No estoy muy segura. Así que, pero bueno, descansen, ¿verdad? Hoy que van a tener vacaciones, les insisto, empiecen su librito ahí de vez en cuando para que no sientan esos vacíos que se alejan. Si ustedes ven, acuérdense, Netflix, inglés, para que ahorita que ya agarraron el ánimo, ¿verdad? O que sienten que ya se sienten un poquito más fluidos y más confiables en el inglés, agarren el libro y estén ahí, miren, en la vacación, pónganse a repasar y ya van a ver cuando lleguen al otro, puchica, va a quedar así alucinado el profesor, van a decir, puchica, esto sí tiene nivel, van a decir. Ya van a ver que el libro ayuda un puño y también porque les ayuda la imaginación. Leer ayuda mucho a descubrir las palabras por la imaginación, que es más fácil que ustedes estén viendo el video. Thank you, teacher. Okay, Erica, you're there, I know. Okay, let's see you tomorrow. Y traigan algo ahí para... See you tomorrow. Una coca. Bye. Yeah. Bye. Bye, good night. Bye, good night. Bye. Sharing. A ver, aquí. End.